espacio geográfico del municipio de Alcalá, pues es decir, es importantísimo por la ubicación. Esas conexiones tan importantes en el municipio de Alcalá, que lo rodean, como es el río de la Vieja, que el río de la Vieja, ese es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la estructura hacia el municipio, como es el paisaje cultural cafetero, que eso reina y ha dado muchos resultados importantes, tanto que tenemos aquí muchas fincas turísticas. Si usted va a Alcalá o está acá, es como usted, como si el tiempo se hubiera detenido. Esta finca pertenece al municipio de Alcalá. La influencia esa era de la forma como la gente acá vivía del café. Y entonces eso es lo que hace la gente en Alcalá, que se quedó así estancada, haciendo lo mismo que hacían nuestros antepasados, de cultivar sus tierras, estarse en sus tierras y vivir felices, porque yo creo que aquí estamos de paso, entonces uno debe estar muy contento y muy agradecido con la madre naturaleza. Que nos ha dado, que nos da mucho y nos sigue dando. Y entonces lo que quisimos es eso, rescatar, o sea, que la gente venga y se sienta en ese ambiente y que de verdad viva la experiencia de encontrarse en una casa típica cafetera y de vivir y de estar en contacto directo con la naturaleza. Este Ecostal está rodeado por prácticamente, estamos acá como en una isla. Este sitio es muy importante porque por el turismo y por el río La Vieja, que es de donde nosotros hacemos la actividad como areneros. Pues al comienzo es un poco duro, pero después ya uno le coge el tiro. Empecé este oficio desde los 12 años, tengo 45 años. Sí me he hecho unas pautas, pero de igual manera vuelvo otra vez aquí a mi río, a mi río La Vieja. Es una belleza el río de La Vieja. Es una belleza que nos dio Dios aquí y a este sector. Bueno, por donde él pasa es una bendición porque es agua, es vida. Radicada hace 56 años acá. Esto empezó con mis dos hijos, mi esposo, hace 15 años, a raíz de que, pues, sabe que ellos somos campesinos y trabajamos en las fincas. Entonces se quedaron sin trabajo, entonces ya yo conversé con mi señora madre, que me se diera el lotecito, entonces me dijo que sí, entonces ahí es donde empezamos, con una cantidad poquita de chorizos, como 60 chorizos, y así fuimos empezando, de a poquito. Yo estuve prácticamente 6 años, trabajando con mi esposo y mis hijos, sacando oro en el río La Vieja, en bateíta y en un cajón. El río La Vieja nos aportó siempre mucho a nosotros y nos sirve mucho. En jueves y viernes se hacen los chorizos y se preparan y se ahuman y ya se tiene listo. Ya lo otro sí se va preparando al son que van pidiendo. El secreto del chorizo es en la condimentación. El adobo del chorizo es, se pica la carne, se le adoba con cebolla finamente picada, salsa negra, Coca-Cola. Los clientes que más llegan aquí son los viajeros que suben y bajan, moto, carro, lo que sea, siempre arriman a degustar, a llevar y a comprar para llevar. Gracias al Señor, los hijos tienen de qué vivir y nosotros también. Y siempre albergamos empleados que también necesitan.